Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y pues espero que no me veo tan payasa porque ya es tarde, pues estamos haciendo mandados y mandados. Y pues bueno, en esta ocasión pues hay una señora acá atrás mía, pues vamos a ayudar a vender sus tomates, ¿verdad? Uh-huh. Mil tomates, creo que lo llaman así. ¿Cuánto llaman bien las tomates? Ah, 5 libras. Ah, ya. ¿Cuál libra, coche? Ella es puro que un 4 libras. Ah, sí. ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Quién sabe? Ajá. ¿Nega pierde, pues? ¿Nega pierde? ¿Ah? Está con mi chá. ¿Para mi chá? Ah, sí. Ah, ¿era Ushila, Rile? Are. Ah, sí. Ah, bajo lío, fue. Bye. ¿Tú quieres pie, fue? ¿Tú quieres pie? Estoy vieja. En María. Ah, María. Ah. ¿Chira con ti? Sí, fue, somos libras. ¿De qué? Ah, chajón. Bye. ¿Y qué va? ¿Qué va? ¿Qué espera, güey? ¿Ah? Sush quiero un nap. Bye. Una libra de tomate. Gratis. Una libra de tomate, señor, gratis. Wow. Bye. Tenía que escoger a tomate. ¿Qué espera? ¿Qué va, no? Bye. Bye, pues. Ahora no quiero un nap, escoger un libro. Bye. A tomate, che. Bye. ¿Qué es aquí o comas? No, comas por aquí. Ah, ya. ¿Cuál es Estados Unidos? ¿Sí? ¿Y un paga cheque chile fue? ¿Un paga cheque chile fue? ¿No? ¿Más que cheque? Ah, ya. ¿Tomate? ¿Te vas a pulir a ver? ¿Se pasa a ver? ¿No quieres? Cura, tomás pues en quien tocó. ¿Qué le canchó? Yo le estoy diciendo a la señora de que si vamos a vender sus tomates, pues le vamos a. Yo ya compré una libra. Y ella dice que acá hay 4 libras. Y pues le está preguntando cómo se llama. Se llama María. La tomate. Ya se va a ver pues en quien tocha, güey. A tu wey, en quien tocha, güey. Pues le estoy diciendo de que si tiene hijos allá en Estados Unidos, ella dice que no, ¿verdad? No tiene hijos, no tiene nada, pues ella dice que o sea, solo esto se dedica a venderlo. Ya que tomate que yo no sé, ya que usted para ver esto es puto cariño. ¿Qué va a oler el tomate que se pasa, chive? ¿Oler el tomate que se pasa? Gratis, siempre tomate. ¿Cuatro libras de tomate gratis? Se pasa un libro y tomate. ¿Cuánto lira tomate? ¿Lira y tomate? No, chucha. San Pedro. Ya llegó la primera, amigos, mire. ¿Qué está tomate? Yo creo que está aquí. ¿Cómo está aquí? 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 Ahí está, mira. Miren, ya se recordaron el Arias acá tomate, que ya lo habían visto. Dice, que él antes regalaba helados y ahora tomates. Como siempre acá ayudando a toda nuestra gente. Así es, amigos. Un libro de tomate en ta, gratis. Un libro de tomate, amor. Gracias,
se salió. Ya. Vaya. Ya, aquí mejoraste. ¿Trabajas? ¿Ah? No. Vale. Bueno. Ya. ¿Qué es la calle? Llama Chuchi, ¿eh? Pues. ¿Sí? ¿Otra? ¿Otra? ¿Cuánta Wal está entonces? ¿Cuánta Wal está? ¿Otra? ¿Era Wal, güey? Sí, un para nada más. Hay en 76 años. 76. Pues, ¿pamisha que tú vives? Pamisha. Ay, Dios mío, sí, pues. ¿Y un par cuánto hijo mío? Chacha. 50 quetzal todo. Sí, 50 quetzal todo. Y después fuere su qué, caló, pues. ¿Cocos caló? Su qué era caló, 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 caló. Escucha, a las 9 se acaba la hora. A las 9 de la mañana y hasta hoy, que ya ya casi las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Sí. Hija, ¿tú coche? Coche. Ajá. En Tomás, en Lugar, en Lugar. Ah, ¿tú ya te lo grabó? Ah, ¿tú ya te lo grabó? Sí, está prejol, siento. Prejol blanco. Ah. Arénale. Ajá. Aré. Después. Bueno. Su canchera ushima tkuchuha, su kiki tiru kriwachuha. Ha. Su kiki tiru kriwachuha. Ni kut kut tiru kriwachuha shak tak prehol tak cha tak. Arla ko. Ha shakilo ibshin. Ha. Shakilo ibshin. Shak o. Shak lok shi. Ha. Lok shi. Shakala. Aha. Ya. Entonces, la señora amigos está diciendo acá de que ella solo compra sus compra su maíz, ¿verdad? Y todo lo que ella vende acá, compra su tomate, sus fideos, arroz, frijolitos, para llevar en la casa para que ella coma, ¿verdad? Arele calor, ¿escuchó? Ella viene de Pamisha. Por allá de alguien. Sí, cerca de Cruchich. Ajá, Pamisha. ¿Y es un parapasaje, pues? Hay un pasaje. ¿10 trapasaje? 10, 20. ¿Va a ir a 50, carajo? ¿Va a ir a 50? ¿Sí? Ah, ya. Yeah. Ajá. Y sí, pues. Sí, ya viene otra. ¿Qué? Allá viene una señora. Tomate gratis, cierto. ¿Tomate? Gratis. Son ojos libres, ajá, ojos libres. ¿Un palio es quién, Chuck, pues? Un chip, ¿no? ¿Cuatro? Bueno, Julio, tiene 5 libras, mira. ¡Exacto! ¿Tomate? ¿Quieren? Nadie te quiere comprar. Ah, ahorita, ahorita, que pasa que no hay mucha gente ahorita. Allá viene otro. Chile con pico Hawaii. Pues. Bueno, ya aquí un libra de tomate tenemos. ¿Ya no hay? ¿Está la libra? No, pero esto ya está. ¿Chávez ya? ¿Ah? ¿Algo ya casi? ¿Qué es con libra, colega? ¿Qué es Juan? Ah, sí. Ah, ya. ¿Qué es Chile mejor? Surabiat nta. Surabiat. Miguel. Miguel. Ah, ya te pido una crocratio a dónde acompañar. Sí. Ah, ya. Ah, sí, está bien. Tomate gratis. Tomate gratis. Gratis. No se compra. Sí, pa, en calocta. Más un libro, a veces te han quitado. Ajá, es gratis. Ajá.
¿Ella que escribió? Sí, ¿quién? Ajá. ¿Con quién va a andar? Sí, doctora, bisquil, chuqueche, crotomates. Más de 5 libras. Sí. Bueno. Ajá. ¿Cuánto? No, la 27 que está la par, niña Chávez. Aparte. Entonces, ¿quién no me toma? ¿Sí pues? Entonces, vamos. Coge el ojo. Ayúdala a levantarse. ¿Sí le acabó? ¿Esto? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿Jabón? Jabón, pero jabón. Jabón. Ya. Ya. Pues ahí estamos, amigos, ya le compramos jabón y la señora compró fideos. Eso es lo que come allá, le dice la señora. Pues ahorita vamos a ir a comprarle tomates. Bueno, entonces, amigos, vamos a comprarle tomates a la señora que está acá. Pues ya prendimos todos sus tomates que sí, está vendiendo ahí. Sus mil tomates, así se llama. Y pues vamos a darle el resto de su dinero también. Pero igual forma vamos a comprar algunas libras de tomates o verduras acá. ¿Papas? ¿Ya tú? ¿Ya? ¿Rábano? No, rábano, solo es. Solo un chile. ¿Rábano, güey? Soy cuatro. ¿Quieres un chile de esos? ¿Es esto para tamales? Sí, ¿Picota ni yo, Juan? ¿Picota clam, yo, Juan? ¿No cotaba? No. ¿Cotaba? Yo hasta coqueta. Gracias. Bueno, ya está. Vaya, estuvo más chido que bien. Venga. Sí, el veas la chicho se va a chévere a Dan González. Vaya. Y escuchere con que me llama ceja y che chere con cadere con tu tao. Ajá, chuché che chere con tu ta chere chene. Ajá. Ajá. Vaya. ¿Y qué tal? ¿Qué más? ¿Qué un proyecto, sin bueno, vaya, ajá, bueno, ya se y con todo para que es que se chupa aquí. Ajá, claro. Entonces, que si me chupa, más que va en calle. Ah, ya. Mucho que la carta pinto pan, la carta pinto, la carta pincha, pinto. ¿Ahora la carta pinto? ¿Ni que te ves? ¿Ah? ¿Ni que te ves? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es
Exacto. Y pues, bueno, pero ¿tú qué aquí naces en el feliz? ¿Contento? Sí, contento. ¿Contento? Contento. Gracias, hermano, gracias. Gracias. Muy bueno. ¿Qué fue el wow don Jose Panicos? Nada, nada. Nada. ¿Es la primera vez? Jamás. Nada, nada. Bueno. Tonta. Es que fue tanta también. ¿Y gata, contenta, Incho? Ah. ¿Contenta también? Yo, contento. Yo siempre contento. Ajá. Exacto. Yo soy bien. Bueno. Entonces, Adán González, los señores se agradecieron acá. Se sienten muy agradecidos acá porque los regalaste esto, ¿verdad? Adán González, eres un hombre... he tenido desde mucho tiempo este dinero acá y pues por fin yo y Cindy le dije, vamos a repartirlo con nuestra gente, ¿verdad? Pues esto no es nada, hay muchas personas más que en verdad lo necesiten también y pues voy a hacer todo lo posible para que... llegue las ayudas a las personas que en verdad lo necesitan, ¿verdad? Entonces, gracias a Dan González, sinceramente te agradezco mucho y pues pueda que no pude traducirle todo lo que la señora dijo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que cuando Cindy estaba, yo estaba platicando con ella, yo creo que captó un poquito de lo que yo pude traducirla, ¿verdad? Entonces, sinceramente gracias a Dan González, te agradezco mucho. Y pues ya hicimos algo acá con ellos y pues vamos a buscar a más familias para regalarles ¿sí? algo acá en esta vida, ¿verdad? Pues ya ve que ellos están felices y súper felices se van a ir de regreso acá. Sí, se me iba a olvidar eso de que ella estaba diciendo de que va a vender los 50 quetzales, creo que sí, si no me equivoco. Y de los 50 quetzales va a comprar también sus tomates y todo, ¿verdad? Pero en este caso nosotros lo vendimos. Y dejamos sus 30 quetzales extra, lo que nosotros le vendimos. De igual forma, lo llevamos a comprar algunas verduras, también jabones, pide es lo que ella quiere, o lo que ella necesita en casa, ¿verdad? Ajá, es lo que utilizamos todos los días, jabón. Perfecto, entonces, muchísimas gracias a Dan González, Dios te bendiga donde quiera que te encuentres y cuídate mucho, saludos cordiales para ti, para tu familia, un fuerte abrazo, pues. Donde quiera que se encuentre, sinceramente, yo te agradezco mucho y pues de todo corazón no tengo palabras para ti. Eres un hombre, sinceramente para mí, no sé cómo describir esto, pero gracias, Adán González. Te agradezco mucho. Nos vemos en próximas ocasiones, Adán.